béisbol y Cuba lo goza. A batazos se gana en pelota. Ese es mi béisbol y Cuba lo goza. Yo pienso que mis inicios fueron inicios productivos porque tuve muy buenos entrenadores. Yo me inicié en Guanabacoa, en el Quintín Bandera. Tuve un entrenador formidable que fue Emilio Espinosa, que me ayudó muchísimo durante un tiempo. Después pasé a Fran de Beche, estuve Emilio Naranjo también por allá. Pienso que también en uno de los momentos importantes de mi vida tuve a San Noble, Quintín Bandera, al inicio de toda mi carrera. Y de ahí entré ya en otros tipos de momentos emocionales. Lo pienso así porque de verdad que mi viejo me dio la posibilidad de buscarlo otra fuente. Desde que nacimos lo estamos jugando en las cuatro esquinas, en el campo o en la cima. Me bequé y ahí me tuve la suerte de encontrarme con entrenadores también muy, muy con mucho talento, con muchas ideas, como ejemplo Apisa, Paco Martín, Chino Valdivia, Saldiva, infinidades de jugadores, Nachi, de regla, y con estos entrenadores, bueno, aumenté el nivel de mis posibilidades. Conocí a Ramón Carniao dentro de todas estas posibilidades. Ramón Carniao para mí, lo oí hablar una vez y para mí fue una cosa importantísima. Hablaba de la pelota como una cosa importante dentro del sistema. Y yo lo oía y pienso que una de las cosas importantes que te da mi béisbol también es escuchar a todas esas personas que saben mucho más que uno. A raíz de esto, bueno, empecé a desarrollarme con los campeonatos en tres becas y surgió un buen día este campeonato juvenil, mundial juvenil, que me llevó a darme a la luz de una cantidad de personas extraordinarias. Y fue el campeonato 1970 con Maracaibo. Maracaibo para mí fue la luz del béisbol. Fui a ese campeonato. Me fue muy bien, tuve muchísimos éxitos, competí por primera vez una cosa importante que era un campeonato mundial, representé a Cuba en ese momento, que para mí en aquel momento era una de las cosas necesarias para poder tener un desarrollo mayor. Y de ahí empecé a transitar. Yo creo que los tránsitos que te da mi béisbol eran tránsitos inolvidables. Fui a campeonatos universitarios, centro universitario en Puerto Rico, empecé a transitar por muchos eventos internacionales y comencé a jugar nuestra serie nacional en el año 71, 72. Yo fui novato del año 72. Fue Juan Gómez mi primer director en series nacionales y después transité con Industriales, por supuesto, y después transité en aquellos tiempos, bueno, por La Habana. La Habana fue Trigoura, el que me da la posibilidad de jugar regular dentro de un equipo de la serie nacional. Jugué con él 2 años, los 2 años del 73, 74, 73, me fue un poquito, era mi primera vez como regular en un equipo. Pero ya en el 74 me sentí mucho mejor y jugué de lo mejor. Tanto fue que me dio la posibilidad de representar a Cuba ya en los equipos mayores. Estamos en el principio del juego. El equipo cubano amenaza con irse arriba. Con un corredor en primera base, batea Pedro Medina y conecta hit al centro. Hay dos cubanos en circulación.
dimos una gira por Japón, ya yo estaba ya dentro del ambiente de mi béisbol, con figuras inolvidables como Lázaro Pérez, Belio Hernández, gente que fueron lo que Lázaro Martínez, gente que yo sustituí porque eran antes que yo y con aprendí muchísimo con ellos. Fueron personas que me dieron muchas ideas. Como bien sabe, yo soy de una posición muy difícil. Yo jugué receptor durante 17 años en series nacionales. Pero lo que más me llamó la atención es el tránsito, la cantidad de momentos que tuve durante los 14 años que transité por el equipo nacional. Yo jugué con la preselección nacional desde el año 74 hasta el año 87, que es cuando yo dejo de participar con los Panamericanos. Y ahí te puedo decir que tuve infinidades de compañeros e interesantísimos dentro de mi béisbol. Como tercera base, como Germán Águila, tuve tercera base jugadores de como Revicente Anglada, Alfonso Quiola, Rodolfo Puente, Mantecao Linares, Capiró, Marchetti, gente importantísima, Osorio. Te puedo hacer un número de jugadores importantes que yo conocí dentro de mi béisbol. Eso para mí fue un éxito extraordinario. Pero una de las personas que más te daba a conocer era Alpiza. Alpiza fue un eslabón importante dentro de mi carrera porque era una de las personas que te daba a conocer cómo jugaba. Tuve a Andrés Ayón también de director, que te aportaba muchísimas cosas. Andrés, como todos sabemos, era un jugador que lanzó en la Liga Mexicana, tuvo también en Grandes Ligas con los Piratas, en una serie de equipos de Grandes Ligas. Y fue director de Industriales en una época donde yo tuve la posibilidad de estar con él, donde me aportó muchísimos conocimientos. Y me ayudó a crecer. Yo pienso que sí, que es importante el crecimiento de un jugador. Yo ahora veo o estoy observando jugadores que están jugando en nuestra serie nacional y dispersan la atención de lo que están haciendo. Y yo pienso que eso no es bueno. No es bueno ni para él como jugador, ni para un equipo que depende de él en un momento determinado. Yo puedo decir y puedo hacer una anécdota muy corta. Yo tuve un campeonato, por ejemplo, en 1981, tuve un campeonato donde yo me manifestaba como regular durante todo el tiempo y en el juego decisivo no jugué. Y fue en Edmonton. Y me mandaron a lo que es el bullpen y fui al bullpen, pero participaba dentro del juego. Tanto es así que después, en un momento determinado, me sacan ya octavo, noveno inning y yo conecto el jonrón famoso ese que dice que se dio, ¿no? Que dice, no, que se dio en Edmonton. Que por tanto muchas personas me valoran así, me clasifican como el hombre de Edmonton. Y yo estoy muy agradecido porque pienso yo que aporté algo a la causa esa. Después, bueno, los resultados todo el mundo lo sabemos. Pero sí es importante estar dentro del juego y saber los fundamentos del juego. Casi la mayoría de los jugadores tienen sus problemas con los fundamentos, las habilidades, confunden un poco. Hay mucha gente que hacen habilidades y después cuando ya llegan a un nivel superior no crecen o no pueden ejecutar porque tienen muchas habilidades y los fundamentos no los conocen. Y entonces le cuesta muchísimo trabajo poder
desarrollarse dentro de un nivel superior. En otros tiempos, como te puedo decir, en otros tiempos, bueno, existían las series nacionales y después venía una selectiva. La selectiva que te daba una posibilidad enorme de poder desarrollarte porque te ibas a enfrentar a los mejores jugadores del momento. Eso te daba un desarrollo extraordinario y te tenías que preparar constantemente para poder enfrentar todo este tipo de movimientos. Mi béisbol en aquel tiempo era muy limitado porque las salidas eran pocas, no habían tantas salidas, pero al poder jugar esta selectiva o a poder efectuarse esta selectiva te da las posibilidades de tú, mire, enfrentarte a la cosa más élite que había. Había muchísimos lanzadores importantes y que tú tenías que enfrentarte diariamente con ellos. Eso te da la posibilidad de aumentar un nivel. Hoy en día, bueno, se juega, hay un campeonato, se juega todo contra todo, se hace todo un desarrollo, pero ya yo pienso, dentro de las características, mejor que deberíamos buscar otro nivel, otro tope, porque las posibilidades de enfrentarte a jugadores que tienen el mismo nivel tuyo o un poco más de nivel, te da posibilidad de aumentar el nivel tuyo. No podemos estar perdiendo el tiempo, el béisbol está dando pasos agigantados, ya no son, no, tú no te estás enfrentando a jugadores que no saben jugar, son jugadores que tienen muchas posibilidades de desarrollar lo que saben, como se dice ahora actualmente, los jugadores tienen muchos oficios porque se desenvuelven. Yo pienso que en los tiempos que, por lo menos, que mi béisbol jugaba yo y otros compañeros más que tenían la misma calidad, teníamos un poco más de dedicación a ver si nos daba el oficio ese que tanto estaba hablando. Ya está el santo Feliciano. Le tira un batazo por la banda derecha, la va corriendo, la bola pica buena. Aquí va recogiendo el jardinero derecho, va para segunda. Aquí viene el tiro a segunda y llegó a segunda Medina con un doble. Doblete de Medina a la banda derecha. Yo también puedo decirte que en aquellos tiempos los enfrentamientos, los topes bilaterales que habían entre Cuba y Estados Unidos eran topes bilaterales interesantísimos, donde nosotros nos enfrentábamos a jugadores jóvenes también, como se están enfrentando ahora, pero con un nivel importantísimo, como era Martino Martínez, era Jim Abbott, Jim Griffin, Ventura. Vaya, habían jugadores importantes, Carter, Campete, jugadores importantísimos que jugaron ligas mayores. O sea, que el nivel del tope siempre ha tenido un nivel. Y nosotros nos enfrentábamos a eso y ganábamos y perdíamos con ellos, pero ganábamos mucho más de lo que perdíamos. Porque también ellos sabían que nosotros éramos una gran potencia beisbolera en aquellos tiempos. O sea que nosotros teníamos que buscar la forma de enfrentarnos a ellos y ganarle. Hoy en día nuestros jugadores que tienen un nivel, yo pienso que tienen que ser un poco más dedicados para poder enfrentar este tipo de compromiso que tienen. Yo pienso que hay un compromiso con ellos mismos, un compromiso con su equipo y un compromiso con el pueblo, que es el que lo está mirando. Yo, hablando de pueblo, yo me siento muy orgulloso. Yo llevo 26 años docente. Yo a veces hago una comparación y digo, ¿soy más docente o soy más atleta?
o fui atleta y ahora soy docente. Soy docente, soy de la Universidad del Deporte, hace 26 años, estoy muy agradecido de estar ahí. He aumentado los conocimientos teóricos enormemente. Me ha dado una posibilidad extraordinaria la universidad de poder expresarme, de poder compartir los conocimientos con otros compañeros. Pero sí, lo que hay es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Después de 26 años sin haber jugado, pasar por algunos lugares, encontrarme con personas que me paran, padres que van con sus hijos, y me presentan a los hijos, y niños que tienen 7, 8, 9 años, y se manifiesta y me dice: mira, este es un jugador que jugó con Industriales, que tuvo una cantidad de cosas destacadas durante la temporada, y para mí es uno de los mejores jugadores que han pasado por la Serie Nacional. Mira, para mí eso es lo más grande que me puede haber pasado. Y siempre a las personas que son así, otras personas, se los estoy agradeciendo toda una vida, porque me dan la posibilidad de saber que mi pueblo no me ha olvidado. Esas son cosas para mí importantes. Y la posibilidad de que el pueblo siempre te tenga presente es importante. Serán siempre bien amados por su pueblo admirador, con su carga apasionada de alegría y frustración. En la plaza de Martel o en el parque central, en el barrio muchacho o en tu pueblo natal. Yo, a raíz de todo el tiempo, bueno, constituí una familia importantísima para mí. Mi familia ha sido una de las cosas grandes. Tengo mi esposa, Mayra, que durante 34 años hemos transitado. Y tenemos también un hijo, una cosa muy con mucho detalle. Yo pienso que ella también merece una felicitación por todo lo que ha transitado durante todo este tiempo. Yo pienso que en un momento determinado tuvo que ser mamá, papá, tuvo que hacer una serie de cosas más. ¿Por qué? Porque yo no estaba. Estaba, no es que no estuviera en la casa, ¿no? Pero bueno, en este problema de la Serie Nacional se transitaba mucho y se paraba poco en la casa. Antiguamente tú tenías que estar siempre albergado para poder resolver todos los problemas. Se albergaba uno al estadio, era un poco más difícil las condiciones y tenía menos movilidad de poder estar participando en las cosas de la casa. Yo pienso que ella sí necesita un reconocimiento grande, igual que muchísimos compañeros que mantienen su pareja durante todos estos tiempos, y tenemos que reconocerla. Tenemos que reconocerla porque en definitiva no podemos obviar eso, porque eso es parte de mi béisbol. Y mi mejor me dio la posibilidad de jugar con lanzadores extraordinarios. Yo le recibí a todos los lanzadores de la época en aquel momento. Yo jugaba como todo el mundo, jugaba regular dentro de un equipo, después jugaba regular dentro del equipo nacional, y todos tenían que pasar por mis manos. Las posibilidades eran inmensas. Julio Rojo, Julio Romero, Rogelio García, Félix Pino, Jesús Guerra, Changa Medero, Walfrido Rígulo, Ángel Locayo, infinidad de Pablo Miguel Abreu, gente importantísima dentro de aquel momento, Euclides Rojas, vaya, todo lo mejor que había en aquellos momentos dentro de mi béisbol. Y en una cosa muy, muy, pero muy especial, tengo que siempre recordarlo porque no lo puedo olvidar, José Modesto Dancul, Chiqui, como le decíamos nosotros, un hombre que era con una lucidez extraordinaria dentro del box. Jugar con Dancul daba la posibilidad de seguridad, una posibilidad de poder llegar
y poder cambiar una seña en un momento determinado y estar de acuerdo uno al otro. Poder discutir un jugador en un momento determinado y salir con triunfo. ¿Por qué? Porque lo hablábamos, los comentábamos. Entre innings hablábamos de los siguientes jugadores. O sea, que nos daba posibilidad siempre de conocer un poco más al contrario. O bien lo podía conocer yo, o bien lo podía conocer él. Porque en definitiva, era una batería. Y como batería al fin, teníamos que tener algo compatible. Y la compatibilidad que teníamos era la capacidad de poder discutir de los jugadores contrarios y ponernos de acuerdo y tener un resultado. Yo pienso que sí, Dancul era una gente muy carismática, una gente que jamás lo voy a olvidar y que tuve la posibilidad de hacer cosas fuera de lo que es el terreno, como animar un programa, comentamos Bola Viva, comentamos también programas de Cuba Visión Internacional. Vaya, me dio muchísimas posibilidades, aparte, a intercambiar sus conocimientos, que para mí siempre escuchar era una cosa importante. Yo pienso que dentro de mi béisbol, el recordatorio de todos estos 54 años de béisbol como tal, es un poco la redundancia de... Pienso que es importante que la gente siempre te tengan presente. Presente en el sentido, como bien te pude decir hace un rato, o bien lo pude comentar hace un rato, que vaya por la calle y las personas me saluden, las personas... es increíble cómo se identifican con uno, es increíble cómo te llaman para pedirte un consejo. Es increíble, después de tanto tiempo, hace 16 años que yo no dirijo, que te piden de nuevo regresar a dirigir un equipo. Esa es la posibilidad que te da mi béisbol de poder intercambiar con el pueblo cubano. Ojalá que siempre el pueblo cubano me tenga presente en todo su desarrollo y en toda su vida. A batazo, se gana de pelota. Ese es mi béisbol y Cuba lo goza. A batazo, se gana de pelota. Ese es mi béisbol.